Hola, bienvenidos a Play. Hoy con nosotros una entrevista exclusiva con Jairo y Minino Garay. Bueno, Minino, un gusto tenerte acá con nosotros. Gracias, un placer. Bueno, volviste a tu país, digamos. Sí, es decir, vuelvo bastante seguido últimamente, es decir, una vez por año y siempre tratando de presentar proyectos nuevos. Este proyecto en el cual lo invito a Jairo es un proyecto muy original en el sentido de que Jairo va a ser la primera vez que va a cantar solamente en francés. Va a hacer 12 canciones en francés. Después vamos a hacer partes en dúo con un gran pianista francés que se llama Baptiste Trotignon. Y bueno, nada, me gusta hacer siempre ese nexo entre lo que es Francia, que ya hace 26 años que vivo. Es decir, ya pasaron más tiempo que allá que acá. Así que bueno, los franceses me consideran que soy parte de la cultura parisina, entonces bueno, aprovecho todo esto y nada, venir al país para sentir los abrazos y el calor de la gente. ¿Y pensás que con esta fusión que estás haciendo francesa y un poco también criolla también, vas a poder atraer público como más joven, toda una especie de público nuevo? Es exactamente, muy inteligente lo que me decís, porque justamente eso es lo que me interesa. Que gente joven de 15, 20, 25, 30 años que descubran, es decir, lo que yo puedo hacer, lo que hace este pianista francés, cosas, y que redescubran a Jairo, porque es un tipo que es divino, que es un tipo que el hecho de aceptar, de estar en un momento que está viviendo acá en Argentina, que es una estrella, y aceptar hacer un trabajo en el cual tiene que volver a estudiar cosas, unas canciones en francés, que yo les cambio el ritmo, donde va a haber no solamente eso, sino el humor, donde el tipo va a tener que juntarse con músicos, ensayar 2 días y salir al rodeo improvisando. Es decir, bravo por Jairo, porque es el único que lo puede hacer, porque es el único que tiene la capacidad para hacer eso. Acá en Argentina, yo pienso. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage, l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça va plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire, c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre deviner au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Aquí estamos con Jairo, que está presentando el trío Jaciro. Hola Jairo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muy contento de esta idea innovadora, digamos, ¿no? Para mí. Que no es una idea mía, es una idea de Minino Garay, percusionista cordobés que vive en Francia hace muchos años. Y él ha interesado a otros dos músicos. Bueno, fue un trío fantástico de jazz. Uno de los mejores pianistas de jazz que tiene Europa en este momento, que es este Baptiste Trotignon, francés. Y para hacer un repertorio de canciones francesas, de la gran época de la canción francesa, pero en tempo y armonías de jazz y en francés. Es la primera vez que voy a hacer un show, digamos, completamente en francés, ¿no? En Argentina. ¿Y qué expectativas tenés con este proyecto, con nuestro público? Bueno, yo estoy muy entusiasmado con la idea, en principio. Es una idea muy original, un poco sofisticada, diría yo. Un toque de distinción que le da el repertorio, un repertorio muy rico, un repertorio muy amplio. Y cantar con músicos como ellos, además, y meterme en un mundo como el del jazz, un mundo muy especial,
no diría desafío, porque los artistas no tomamos como desafío. Simplemente hacemos lo que nos dicta un poco nuestro instinto, ¿no? Instinto animal, digamos. Una fusión interesante, y recién hablábamos con Minino de traer como jóvenes, ¿no? Que conozcan un poco el mundo. Claro, es, yo creo que la propuesta viene por ahí, y es bueno que vengan estos músicos, ¿eh? Y la gente va a descubrir a Fortiñón, que es un monstruo, es un pianista maravilloso, cuando lo escuches, tiene 40 años, y un musicazo tremendo. Y todavía no hemos tocado nunca juntos, no hemos ni ensayado ni nada, vamos a ensayar 3 días seguidos y ya está. Listo, ¿no? Cada uno ha hecho un ensayo por su parte, las estructuras, digamos, de las canciones. Nos hemos ido intercambiando a través de las redes sociales, por Facebook o por mail, por lo que sea. Y bueno, hemos ido trabajando cada uno por su lado. Ellos sí han trabajado en París, pero el bajista, por ejemplo, vive en Milán. O sea, nos vamos a juntar con él ahora, y en Buenos Aires. Y nos juntamos, yo creo que 2 o 3 ensayos son suficientes en este caso, porque las cosas ya van a estar bastante maduras en nuestras cabezas, y lo que tengamos que hacer en realidad va a surgir más de lo espontáneo que encontremos en los ensayos también, ¿no? Elisa, 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 saute-moi en cou, Elisa, 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 cherche-moi debout, enfant sur les ombres, et tes doigts délicats. La chambre et mes cheveux, Elisa, 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 saute-moi au cou, Elisa, 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 cherche-moi debout, fais-moi quelques anglaises, et le lieu pour la 13, 14 ans, va nous donner, Elisa, 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 les autres en sont fous, Elisa. Elisa, Elisa, rien que 3 mois nous, et 20 ans mais 40, si tu crois que cela me tourmente, alors non. Eva! Bueno, una cosa, por ahí van las cosas. Gracias por acompañarnos. Recordá que puedes volver a vernos en www.señaltv.com. Hasta el próximo play.